Lima. La verdad que es una nueva noticia. Vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que hay. Y pues tenemos posiblemente un viaje para Japón y todavía pues no hemos sabido nada. Esperando en Dios que todo este año vengan cosas muy buenas. ¿De qué sería el viaje a Japón, Tomás? Bueno, sobre cualquier pelea que pueda venir en el camino. ¿Es posible eso pelear este año? ¿Lo conoces hasta ahora? Posiblemente. ¿Lo conoces hasta ahora o no hay una notificación oficial? No, todavía no hay notificación oficial, estamos en eso, en espera. Y pues vamos a ver qué es lo que viene. ¿Cuándo más o menos? Pues no sabemos todavía, estamos en eso todavía. ¿Tenés otro plan? Sí, plan B, plan C, si no sabes no, nada. No, todavía no hay nada. Todavía estamos en esa aspecto. El tema de la categoría, Román, ¿seguiría en 115, pensarlo en 118? No, en 115 me mantengo todavía y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. ¿Pero vos agarrarías esa pelea con Pedro Guevara independientemente de la bolsa? Vamos a ver. Es una noticia nueva que estoy recibiendo y pues vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, ¿querés despedirte con una pelea grande? O sea, contra un boxeador de renombre y podrías objetar esa de Pedro Guevara para ir por una pelea grande, por una buena bolsa. Un título al mundo. Román, han pasado 4 meses sin noticias. No sé si es la vez que más tiempo ha pasado sin saber de alguna posible pelea o algo. De la última pelea ha pasado bastante tiempo. Definitivamente, tenemos mucho tiempo no saber nada, pero sí ya estamos en camino, que es lo que puede haber en todo este año y pues vamos a ver qué es lo que de ahí. ¿Ya estás en el gimnasio? Ya estamos en el gimnasio ahí. Pero el Sido, aquí con Honda, ¿no te ha planteado nada? No, todavía nada. ¿Qué pelea te gustaría vos? Como que lo que hay en la mesa, mi hermano, queremos lo bueno, lo que queremos es una buena bolsa, eso es lo más importante. ¿Y sería una pelea para despedirte o pensás en una otra pelea? No, una corta pelea. Este pequeño descanso te sirvió también para enfocarte en tus negocios, como de alguna manera ya viendo. Definitivamente, así es, pero ahí vamos poco a poco en la lucha, trabajando y vamos a ver qué es lo que viene. Yo pienso yo que si pues si la noticia que se está dando, pues posiblemente esa es la pelea que viene. Pero si es una pelea contra este mismo Pedro Guevara y lo podés noquear fácilmente y te ganás una bolsa considerable, ¿podrías aceptarlo? Posiblemente. Todo es de que presenten una buena bolsa y luego vamos de viaje. ¿Cuándo crees que hay noticias ya concretas? Es que una noticia nueva que me están dando. No ha sabido nada de ellos. Entonces, pues, que yo tengo pues sabido y entendido que hay un viaje para Japón, que es lo que viene. Que ahí, lo así, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? No estamos en ese camino. Estamos esperando la llamada de Aquilto Mondi, pues ya adelante. ¿Está descartado el gallo? ¿Ya no hay más gallo? No sé todavía. Todo es posible en una cuarta pelea más, todavía no hemos sabido, no tenemos todavía nada todavía en mira. Hablaste de 2 o 3 peleas, ¿vos crees que este último año, 2023, se va a dar otro cuadradito del boxeo? Vamos a ver, que depende cómo se vengan las peleas, depende de cómo se vengan las negociaciones. ¿Vos crees que en una última pelea con el gallo podría dar batalla? ¿Y no te molestó que el hecho de que el gallo dijera ahora que tiene que hacer filas en chocolate para pelear conmigo? No, ¿por qué? Tranquilo, no me molesta nada. Chocolate, ¿qué piensas de la pelea del sábado? Ryan García, Yermonta, David, ¿cuál es tu predicción del combate? Esa pelea muy buenísima, yo creo que los dos pues, se van a ver en el día de la pelea. Siempre toda la pelea en la expectativa, pues siempre he dicho que se hacen tantas cosas, la verdad no hace nada, pues eso en el momento se ve, pero sí, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿A qué le va? Román, nunca te había ausentado tanto el de Ignacio como ahora, 4 meses. Nunca te había ausentado tanto como ahora el Ignacio. No, pues ahora estoy pues, más disciplinado, antes no. La pelea, la última con el gallo, pues tuve, ahora sí estoy metido en el gimnasio, estoy bajando de peso, estoy corriendo toda la noche. Y pues quiero tirar mi último cartucho para este año, por eso me estoy cuidando y vamos a ver lo que viene. Dijiste algo hoy en tu conferencia que el boxeo está muy mal. No sé, el boxeo amateur pues, para mí hoy en día pues he sentido que ha faltado mucho pues por interés de los boxeadores. Pues, claro. Para la producción de valores entonces. Sí, pero hoy en día pues gracias pues al gobierno. Pues,